En el episodio anterior nos íbamos del Gran Cañón del Talampaya. Habíamos pasado allí un día inolvidable en el Desierto Rojo. Pero antes de partir hacia Villa Unión, hicimos una breve producción cargada de no poca tensión. Pasarle por encima a la GoPro con el coche, escena que luego usaríamos para el final de cada episodio de Circuitos. La escena de la Go había salido todo muy bien y arrancábamos entonces para Villa Unión. Nuestro recorrido por La Rioja seguía completándose. En este episodio llegamos desde el Gran Cañón hasta Alto Jagüel, pasando por Pagancillo, Villa Unión, Villa Castelli, San José de Vinchina y Alto Jagüel. Solo 70 kilómetros separan al Gran Cañón del Talampaya de la ciudad de Villa Unión, la más importante de esa zona. Enclavada en la famosa Ruta 40, es la elegida por la mayoría de los turistas para pasar la noche, ya que desde allí se puede ir al Valle de la Luna, al Talampaya, a la increíble Cuesta de Miranda y además es la puerta a la Puna Riojana que nos lleva a la Reserva Provincial Laguna Brava. Con sus casi 6.000 habitantes, Villa Unión posee numerosos atractivos naturales y culturales, como los petroglifos de la Banda Florida y el Cañón de Anchumbil, donde se encuentran pinturas rupestres de un valor incalculable. Desde Villa Unión hasta San José de Vinchina, casi todo el tiempo estamos acompañados por el ancho valle del río Vinchina, y a medida que avanzamos se hace cada vez más presente la imponente precordillera. Como es habitual en las provincias del norte, no es ninguna sorpresa encontrarse con una manada de cabritos que cruzan la ruta. Después de pasar la noche en Villa Unión, salimos a la mañana siguiente hacia nuestra última parada. Ya habíamos recorrido otros 70 kilómetros entre Villa Unión y San José de Vinchina, pasando por la pintoresca Villa Castelli. Vinchina es un pequeño pueblo que enamora no solo por su entorno natural, sino también por su gente. Humildes, solidarios y de hablar tranquilo, en el pueblo hay un verdadero personaje querido y muy humilde, recordado por quien se haya hospedado en su famoso hotel. Don Lidoro Lloma, familiar cercano del expresidente Menem, pero que sin embargo posee una inmensa foto de Raúl Alfonsín. Vinchina es angosta y se extiende en línea recta a lo largo de una sola calle asfaltada de 8 kilómetros y medio. La sucesión de casas, levantadas con bloques de adobe a la vista, tienen un frente rectangular que se repite casi sin variación hasta el final del pueblo, habitado por casi 2.500 personas. Otro detalle llamativo son las escasas veredas. Había llegado el momento de almorzar. En un improvisado reparo se cocinaban unos exquisitos fideos a los que agregábamos un sabroso arroz como entrada. Y ahí nomás, mientras almorzábamos, la imponente montaña nevada. Terminamos de almorzar y queríamos aprovechar lo que quedaba de sol. Así es que salimos de Vinchina, cruzamos el puente, pasamos por las Estrellas de Aguitas y ahí nomás ya comenzábamos a recorrer un circuito realmente impactante, la Quebrada de Troya. La Quebrada de Troya es una cuesta de varios kilómetros. A los costados se levantan unas particulares formaciones rocosas con numerosas placas de piedra superpuestas que parecen mesetas inclinadas. Más adelante encontramos unas dunas de fina arena a la vera del camino y, por increíble que parezca, vemos una pirámide como las de Egipto.
hay que alejarse unos metros para comprobarlo en perspectiva y creerlo. Estas formaciones tienen sedimentos que datan de unos 260 millones de años atrás. El listado de rarezas de este viaje sigue con el río Bermejo al costado del camino. San José de Vinchina es el último pueblo más grande que se encuentra antes de llegar a nuestro destino final, que es Laguna Brava, aquí en La Rioja. Y en este circuito que arranca ni bien salimos de Vinchina, que se llama la Quebrada de Troya, nos encontramos con este lugar emblemático de esta zona, La Pirámide. El lugar era tentador para hacer buenas imágenes aéreas. Había llegado el momento de dronear. El cielo riojano era sobrevolado por nuestro aparato controlado. Pero no estaba solo. En este lugar, todo parece tener la misma paleta de colores. Nos fuimos de este lugar, hicimos un par de kilómetros más y llegamos a este imponente paisaje. Thank you.
Era el atardecer. Habíamos avanzado solo una parte del viaje más esperado a Laguna Brava. Al día siguiente lo haríamos desde muy temprano. Ahora debíamos regresar a Vinchina para pasar la noche, no sin antes darnos una vuelta por Alto Jagüel, un perdido pueblo de la precordillera riojana, habitado por poco más de 600 personas y cuya calle principal es el lecho de un río. Íbamos finalizando el episodio 4 de los 5 de circuitos dedicado a La Rioja. Un rico pan casero iba a acompañar nuestra cena.